Bale! Què tal? Heu pogut estirar les cames una mica? Sí? I ho esteu passant bé? I esteu aprenent? Sí? El sí d'aprendre, anem una mica més fort. Esteu aprenent? Sí. Ai, així m'agrada, així m'agrada. Doncs eh, reprenem això del Naucas amb aquesta segona part de la sessió matinal, i ho fem amb en eh, amb Miquel Àngel Miranda. En Miquel Àngel Miranda és llicenciat i doctor en Biologia per la Universitat de les Illes Balears. Actualment és professor de zoologia a la nostra universitat, especialitzat en entomologia aplicada i és coordinador del grup d'investigació en zoologia aplicada. Eh, ell ha vengut al Naucas per explicar-nos eh, les moltes formes que poden adoptar els animalons, d'elefants i boes, la forma en la naturaleza. Gràcies. I molt, bon dia a tots. La veritat és que estic supercontent de poder donar aquesta xerrada sobre les formes de la natura, les formes dels animals, però això és una cosa que jo no puc fer tot sol, perquè m'ho va dir... Jo no sé ni com han, en, com en enganyat en, en Enric Colat i l'organització de Naucas, que els hi va dir, no, 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 jo no faré PowerPoint. Jo el que necessito aquí és un il·lustrador. Necessit el Leonardo da Vinci de Cantàbria. necessito el il·lustrador Pelo, Pantón, por favor, un aplaudimen. Leonardo da por favor. Todos los otros, van a pensar que haríamos. Me coloco. Por favor, en su sitio, señor dibujante. PowerPoint. Disculpad la, los fallos técnicos. Pensamos entonces que lo que haríamos sería pues un salto mortal sin red. Exacto en el tema de divulgación de este tema. Y es, y es un tema en el que vamos a ver la fascinante historia de cómo evoluciona la forma en los animales. Por ejemplo, no sé si alguna vez os habéis planteado, si un extraterrestre llegase a nuestro planeta y estudiase o viese la naturaleza, quedaría seguramente fascinado ¿no? con todas las formas que encontramos en la naturaleza, plantas, animales, hongos, bacterias, eh, políticos. Eh, en fin, ¿qué sucedería? Pues imaginemos que no es un extraterrestre de ese tipo que vemos en las películas, sino que es un extraterrestre científico. Un extraterrestre científico, pues que seguramente vendría con su becario precario, vendría con su alumno de doctorado, con un futuro incierto, y algún ministerio de asuntos intergalácticos le habría mal pagado un proyectillo yeah, para venir a la Tierra a estudiar los animales. Bien. Pero vamos a hacer un experimento, vamos a hacer un experimento entre todos. Vamos a imaginarnos que precisamente somos ese extraterrestre que venimos al planeta a estudiar los animales. Y, pero como no tenemos animales aquí y lo que más a mano tenemos es a nuestro compañero de al lado, pues vamos a hacer el experimento entre todos así. Nos vamos a mirar fijamente los unos a los otros, cogéis a vuestro compañero, os miráis fijamente, elegir el que queráis. Es una oportunidad para los matrimonios que llevan más de 10 años, pues para que se miren un poco, ¿no? Y entonces os vais a girar y os miráis durante 5 segundos y observáis la forma, ¿no? Que tiene esta especie que conocemos como Homo sapiens. Venga, cuento. Uno. Miraros, miraros. Eso. Dos. Tres. No vale ni poner ojitos, ni pedir luego el Instagram, ni nada de eso. Cuatro. Bueno, como veo que a algunos os estaba gustando, dos segundos más, cinco, seis, siete, ya, ya, se acabó. Yo creo que lo primero que nos habremos dado cuenta es que, bueno, somos simétricos, tenemos una parte derecha y una parte izquierda, ¿no? Hasta ahí bien. Y ese extraterrestre se preguntaría, pero ¿ha sido siempre así? Eh, ¿De dónde surge esa forma? ¿Todos los animales tienen una forma similar a esa? o hay cosas diferentes. Bueno, para eso tendríamos que remontarnos a esos millones de años que se hablaba con anterioridad y tendríamos que remontarnos pues al lugar donde se originó la vida, que realmente fue en el mar, donde también se originaron los primeros animales. Y para eso vamos a necesitar a nuestro ilustrador, a nuestro dibujante que nos va a sumergir en lo que van a ser los fondos oceánicos de hace 500 millones de años. Eh, perdona, que me, he puesto, me has, pero, inspirado, pero, me has pero, inspirado con tu charla. Pero vamos a ver. Eh, océano, océano. Ya decía yo que tenía que haber hecho un poco Un océano, point. 500. Ya está. Pero, pero, Resi, pero si esto es la semana pasada aquí en Palma, si esto era. Uh, había más barcos que en el desembarco de Normandía. No, 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 eso. Vaya. Eso pero, no, nos sirve, eh, perdona, no nos sirve. Perdona, perdona, perdona. Eh, uh, vamos y... a. <laughs> Así está, así está. Mejor. está mucho mejor. Con lo que les Ese cuesta a los políticos eh, acabar con lo de los cruceros y lo que contaminan y lo que me ha costado a mí. Venga. <risa> <risa> Hace 500 millones de años lo que encontramos es uno de los eventos más importantes en la evolución de los animales, que es precisamente lo que conocemos como la pum", explosión del Cámbrico. En esa explosión del Cámbrico lo que encontramos es que aparecen ya los principales grupos animales que encontramos. En la actualidad. Y eso nos plantea un problema. Sin Era identificar... que va muy rápido Miguel Ángel, el PowerPoint no puede ir tan rápido. ¡El boom! <laughs> el, el boom del cámbrico. Todavía vamos por el boom. Pues en ese boom, en esa explosión del cámbrico, aparecen esos principales filos animales. ¿no? Tendríamos ahí, pues van a aparecer ya los crustáceos, van a aparecer ya equinodermos, etc. Una serie de animalitos que vamos a encontrar en esta, en, en esta explosión del cámbrico. Dejamos que el dibujante acabe su explosión, sí. que para ser... Ahora, ahora los bichitos, ahora los bichitos. He visto explosiones más rápidas. Los bichitos. bichitos. Los bichitos. Venga, pon los bichitos. Bichitos. Más ya rápido, me, pero, jefe. Pero, pero, pero ponte los bichitos más cerca, que si no, te vemos la cabeza. Vale. Bichitos. Ya basta, suficiente. No, dos más. Venga. El boom. Madre mía, esto sí es una verdadera explosión de cambio. Un aplauso, por favor. Joder. Bueno, daros cuenta que tenemos aquí algunos grupos bastante extraños. Algunos han llegado hasta nuestros días, otros se quedaron por el camino porque fueron modelos animales pues, que realmente no tuvieron éxito evolutivo. Para los que sois de miedas, pues sería algo como el vídeo 2000, ¿no? Que todo el mundo, oh, el vídeo 2000 y no llegó a mucho. O para los que son un poco más jóvenes, eh, como mi hija que me dice, ¿pero dónde vas con una Blackberry todavía, no? Si eso, eso no se utiliza ya nadie. Pues aquí hay algunos grupos que se quedaron por el camino, mientras que otros han llegado hasta nuestros días. Pero lo que es interesante es que todos los animales, absolutamente todos, sean como sean, tienen como base tres tipos de simetría. Hay animales que son asimétricos, es decir, no van a tener ningún eje de simetría, hay animales que son radiales, que pueden tener infinitos ejes de simetría, y hay animales como nosotros que tenemos pues un eje de simetría bilateral y es lo que nos define, pues esa parte izquierda y derecha que nos hemos visto antes todos a cada uno de nosotros. Si pusiéramos algunos ejemplos de esta simetría de cada uno de estos grupos, pues tendríamos que, eh, por ejemplo, las, las esponjas, las esponjas, pues entrarían dentro del primer grupo. Serían esos animales que son totalmente. Estoy en la diapositiva anterior, pero ya ya mismo. Ya tenemos la simetría. Simetría. Ahí. Muy bien. Ya pasó, eh. Siguiente diapositiva. Siguiente. Tenemos ahí las esponjas, todo el mundo reconoce aquí en este dibujo de la izquierda por pues la esponja. ¿No? Ah, muy bien. <risa> <risa> ese es, ese es. Esa es una esponja, todo el mundo lo reconoce. Sería un, sería un animal con simetría, sin simetría, asimétrico después tendríamos, por ejemplo, en el medio, entiendo que es una medusa. eh, sí. Equilicua. Y, y entonces sería un animal con simetría radial. y a la derecha, pues, tendríamos el típico animal bilateral que nos podemos encontrar en cualquier playa de mallorca, no? Un tiburoncete. bien. Pero ¿cuál es el origen de esta simetría? Porque durante muchos años los científicos nos hemos planteado, pues entonces, a ver, los animales asimétricos son los más antiguos, o son los radiales, los, los bilaterales provienen de los asimétricos. Es un poco lioso, ¿no? No sabemos muy bien eh, quién proviene de, de quién. Lo que sí sabemos, por ejemplo, es que la mayoría de los animales que encontramos hoy en día en el planeta, pues son bilaterales y que los animales tanto asimétricos como animales radiales pues tienen una proporción mucho menor dentro de la proporción de los bilaterales dentro, el graf... dentro... solo voy a hacer un gráfico dentro de, lo... dentro de lo que es el conjunto de especies animales que estamos hablando de varios millones de especies animales hoy en día en el planeta los animales bilaterales ha sido el modelo evolutivo que ha tenido mucho más éxito comparado con los animales simétricos y radiales. ¿De acuerdo? Y nos podemos preguntar también, ¿y ¿a qué se debe ¿no? esta diferencia en la simetría? ¿eh? ¿A, qué se debe, <laughs> ¿A qué se debe que unos animales como los bilaterales hayan tenido mucho más éxito que el resto de los animales? Pues la respuesta más sencilla es por el, por el modo de vida. Aquí tenemos el ejemplo de dos animales el de la izquierda sería un animal radial, y los animales radiales se caracterizan por ser, en la mayoría de los casos, son animales sésiles, o si tienen movimiento, sésiles significa que viven fijos en un sitio, o si tienen movimiento, suele ser un movimiento que es, no es direccional, ellos no pueden, no pueden elegir hacia dónde van. En cambio, los animales bilaterales, como este caracol que está dibujando Pelopantón, pues tienen movimiento direccional y su vida es mucho más complicada. Tienen que ir a buscar el alimento la mayoría de las veces. Los animales sésiles se quedan ahí quietos y el alimento suele llegar hacia ellos. En la mayoría de los grupos se produce eh, solamente un tipo de simetría y no cambia, pero sí que hay algunas excepciones. Por ejemplo, Que... Todo esto está súper ensayado, como estáis viendo. ¿eh? Está súper ensayado. Yo intento interpretar, pero es, que lo que, <laughs> arte, es lo que sale. Y ahora es cuando yo me pierdo. <laughs> cuando los animales, los animales, sé si decimos, reciben el alimento. Y os decía que la simetría, hay animales que, pueden, que suelen conservar su simetría durante todo su crecimiento y hay animales que no. Por ejemplo, los equinodermos. Los equinodermos... Despacio ahora, despacio, No ah. Los equinodermos... Los equinodermos cambian de simetría, las larvas son bilaterales, mientras que los adultos son radiales, eh, pero la mayoría de los animales conservan, conservan su simetría. Pero pensando sobre esta charla, también me di cuenta, digo, igual los humanos también cambiamos de simetría a lo largo de nuestra vida. Sobre todo si lo pensáis los padres, cuando tenéis hijos, eh, vuestros hijos se comportan un poco como animales radiales. Están ahí esperando la comida, ¿no? <laughs> que les den la comida y hasta que no salimos de casa de nuestros padres y nos buscamos la vida, realmente no nos convertimos en verdaderos animales bilaterales, que órganos de los sentidos y, y todo para poder buscar la comida. ¿De acuerdo? Bueno, estos son algunos de los ejemplos que podemos encontrar, pero tenemos algunas, eh, a, algunos aspectos científicos que nos ayudan a comprender, pues... ¿Cuál puede ser el origen de los animales? Entre ellos tenemos el registro, el registro fósil. ¿no? En el registro fósil, podemos... Ya, Espera, Es que como Dale me han dado mando, que... porque si me hubiesen dado un mando, yo podría ya hacerlo bien. Con algo de electricidad. ¿no? Bien, pues en el registro fósil lo que vemos es, por ejemplo, cuándo aparecen los primeros animales radiales y cuándo aparecen los primeros animales bilaterales. Los tenemos ahí como estos dos fósiles que estamos dibujando. Aquí tendríamos el ejemplo, eh, el, el que está haciendo ahora mismo Pelopantón sería, pues precisamente uno de los primeros animales radiales que se encuentran en el registro fósil, que sería una especie de medusa que parece una especie de, de frisbee, o algo así, que se denomina ciclomedusa y que encontramos ya formadas en el registro fósil, pues hace más de 500 millones de años, mientras que no sé si os lo creeréis, pero el que está aquí en azul, que parece un poco como una especie de gusano de dune, simpático, no como los de la película, que son muy malotes, este sería nuestro antepasado más antepasado que podemos encontrar, que sería el primer registro fósil de un animal bilateral, en este caso del género Icaria. Con eso podemos saber si un animal es más antiguo o más moderno según el registro fósil, pero también sabemos que el registro fósil no es completo y que no es exacto. Tenemos otras herramientas, ¿no? Resi, para poder... Otras sí, tenemos lápiz. Lápiz. Otras herramientas para poder entender lo que es el, el, el origen y la evolución de los animales, que sería, por ejemplo, los denominados árboles filogenéticos. Árbol. En esos, <laughs> en esos árboles filogenéticos lo que podemos es entender cómo son las relaciones de parentesco entre los animales, cuáles son los animales que pueden ser el origen de otros animales, de otros grupos, y entre otras cosas se utilizan características morfológicas, como puede ser la simetría de la que hemos hablado, podemos utilizar características genéticas, podemos utilizar características también anatómicas simplemente para poder comparar esos grupos animales. Si rellenamos este árbol... Rellenamos. Pues, Rellenamos. Lo que pensaríamos cada uno es: pues, ¿cuál, cuáles son los animales que están en la base de lo que es el árbol filogenético a partir del cual han ido descendiendo todos los animales. Todo esto que veis aquí, que lo hacemos nosotros en. ¿cuánto, ¿En cuánto lo vamos a hacer, Resi? En 10 segundos. Pues han tardado Tomás. millones y millones de años en llegar hasta los grupos que tenemos en, en la actualidad. Bien, pues todas estas. Re... <laughs> La rana no me salió muy bien. Se, se ríen. O sea, yo claro. creo que está en el sitio... Hacer un powerpoint está, aquí en 10 Está en el sitio adecuado. Ahí, muy bien, los artrópodos. Sacaríamos después más artrópodos. Las arañas que hablábamos al principio. Este, Estos, es mi favoritos. Los reptiles, claro claro que sí, los reptiles. Las aves, que su, supongo que es el padre, el Mac Birot. Y aquí estaríamos nosotros, los mamíferos. ¿no? Te has inspirado en alguien, ¿no? Para y hacer... los primeros. <laughs> Bien. Y un alienígena, porque volvemos con el alienígena. Siempre vemos en las películas que los alienígenas suelen tener una, una forma pues, bilateral, pero a lo mejor eso no es así. Y quién sabe, ¿no? Lo que nos encontramos, si alguna vez, es, si alguna vez encontramos algún alienígena, aunque más vale no encontrarse algunos de los que salen en las películas. <laughs> Bien. Díganos. Seguimos con nuestro PowerPoint particular y después otro acontecimiento que vamos a hacer un poquito más rápido porque sí, la evolución oh, yeah. tiene que ir a veces un poquito rápida, pues va a ser la colonización del medio terrestre. No son los animales radiales, no pueden. Quien coloniza el medio terrestre son los animales bilaterales y el primer grupo que coloniza es precisamente este de aquí que serían unos miriápodos, lo que conocemos como 100 pies. Y ya está, ya ha tenido su protagonismo, ha salido a Tierra, ha colonizado el medio terrestre y pasaríamos al siguiente grupo que coloniza el, el medio terrestre, que van a ser los vertebrados, que va a dar origen a estos cuerpazos que tenemos nosotros. ¿no? Eh, Un pues, dato sí. científico. Un dato científico, por favor. Si no... ¿Cuál es? ¿Cuál estamos? Esta... Este, ¿no? Estamos, estamos en el... Estamos en el primer vertebrado que coloniza el medio terrestre, que bueno suele tener siempre esta forma que veis aquí, pues empieza a desarrollar una serie de apéndices que le permite salir al exterior y bueno seguramente sería la risa de todos los que están en el agua, ¿no? Porque ¿dónde vas con esas pintas a, a, a colonizar el medio terrestre? Pero todo eso supusieron grandes cambios en lo que fue pues eh, la anatomía de nuestro cuerpo, por ejemplo, tuvimos que desarrollar una musculatura, esqueletos, eh, la respiración también cambió, por ejemplo, desarrollamos pulmones, entre otras cosas, para llenarlos de humo en las terrazas de los bares, bueno, ese, ese tipo de cosas. El, el dato y ya está, con esto ya lo tendríamos todo, con estos y unos cuantos millones de años pues llegaríamos a como somos hoy en día, ¿no? Nos vamos para allá y acabaremos esta charla con uno de los dibujos, creo yo, y de, de los más conflictivos que existen en zoología, ¿no? Unos dibujos donde pues hay muchas personas que ven un sombrero y hay muchas personas que vemos ahí pues dos animales bilaterales dentro de lo que sería esta imagen controvertida, ¿no? A dibujar el principito un segundo. Eh, eh, ya estamos, ya estamos casi. Vemos dos animales. No sé si algunos los veis ya, los dos animales. Se ne pasan chapeau. Es que es francés. Traduce que tú sabes francés. <laughs> y si vemos y si acabamos ya con esos dos animales que veríamos dentro. Ah. De la última viñeta. No quiero romper. Está quedando bonito. Acabaríamos diciendo porque me van a matar porque el tiempo ya está corriendo, pero acabaríamos diciendo que es cierto necesitamos mucha ciencia para entender por ejemplo el origen de los animales o el origen de la vida, pero también se necesita mucha imaginación. Así que con este dibujo súper imaginativo de pelo pantón. Eh, acabamos esta charla teniendo en cuenta si podemos hacer un plano general de toda la obra del PowerPoint particular que hemos traído aquí. Eh, 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 así, así, daros cuenta que a lo tonto a lo tonto hemos hecho el primer cómic en vivo de Naucas con su portada y todo. Muy bien. Muchas gracias. Hay que irse, hay que, hay que irse. Para. Nos, nos tenemos que llevar a la mesa, ¿no? Sí, sí, nos vamos con todo. Bueno, qué maravilla. Muchísimas gracias a los dos. Ha sido un disfrute total. Estaba y diciendo, hay que llevarlos de gira. ¡Qué maravilla! Así que os va a salir trabajo, chicos. Bueno, nuestro siguiente ponente, pues es otro de esos grandísimos científicos.